embalsamiento de bienes, blanqueo de capitales, corrupción urbanística, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, delitos fiscales, estafa procesal, falsedad documental, cohecho, apropiación indebida, prevaricación y administración desleal. Padre no tiene más dinero que la gente normal. ¿Veis? Ya está. Y mi padre no necesita robar. Ya está en la piscina. Los ricos de verdad no roban. Conozco a mucha gente de lo mejor de lo mejor. Qué historia con un dinero que no parece. Mi padre mañana está en casa. Nos han embargado. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. No puedes continuar viniendo a clase. Bien, bien, no me viene. Me estás echando de mi casa. Es un desahucio. Sin muebles, sin comida, sin calefacción. El camino del samurái. O sea, la idea es que esta gente colabora bastante entre ellos. ¿Por qué no me van a ayudar a mí? Este barrio es un barrio de verdad. Gente auténtica. Me encanta este barrio. Un puto Panchito me acaba de robar el coche. Igual hasta hay enfermedades aquí. Oye, huele un poco a pies, ¿eh? ¿Es peligroso comprar comida aquí? ¿Qué es esto? ¡Está bueno! Los rojos, es unos cutres. Déjame un euro. ¿Dónde está Senegal? Estoy aprendiendo muchas cosas. Que hay mucho amor. ¡Quita, coño! ¡Amor es una mierda! No consigues reventar ni el gobierno. Sí. ¡Pringao! Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. ¡Qué pereza! Hoy por ti, mañana por mí. Yo no me creo nada. Esa tía no te folla. Estoy un poco la mierda. ¿Y yo qué? No me ayuda nadie. A mí no me gusta quejarme. Si eres negro, lo que necesites. Pero si eres una persona trabajadora, que pagas tus impuestos. Tengo ilusión. Mañana con energía. Sofía, que será tu supervisora. Hola, buenos días. Y es que me cago en su madre, sus muertos, gente, tío. País de mierda.